Doctor Está bien Erika, déjelo grabando. Está bien, doctor, gracias. Sí. Ya, gracias usted. muy bien espero hayamos entendido las características de la acometida peristáltica el peristaltismo entonces cuando eh, eh, por características de irritación o por características de fenómenos eh, de irritación química o infecciosa llevan a un aumento de este peristaltismo hablamos de la diarrea cómo se define la diarrea como el aumento de la frecuencia de deposiciones fecales y la disminución de la consistencia de las heces. Esa es la de definición de diarrea, el aumento de la frecuencia de las deposiciones fecales y la disminución de la consistencia. Estas, estas contracciones, en el, caso de la cometida, en el caso de la cometida, pueden ser tan potentes, ¿qué quiere decir? recorren largas distancias del intestino en pocos minutos, como estos segmentos aislados de contracción. Y lo que va a hacer es eh, tratar de eliminar al agente irritante, ya sea químico o infeccioso. En primera instancia, lo que está haciendo el, el aparato digestivo es defenderse de ese mecanismo de irritación químico o infeccioso. Pero este mecanismo no está exento de complicaciones. ¿Por qué? Porque uno, primero, eh, recorre grandes distancias, el mecanismo de, del peristaltismo. Y esto puede llevar a una distensión excesiva entre un segmento y otro. Entonces, esa distensión excesiva sumado al aumento de contracciones que va a tener el peristaltismo por la, el afán de liberarse de esta sustancia irritante, provocan un dolor intenso en el paciente. ¿Bien? Provocan o están provocando un dolor intenso en el paciente. Muy bien, eh, dentro de eh, eso para la parte de duodeno y yuno ilim. Para la parte de intestino grueso, lo que hay que mencionar... El primer concepto, ¿qué función tiene el intestino grueso? Absorbe agua y electrolitos. Por lo tanto, una de las características de límite que tiene el intestino grueso es este esfínter iliocecal, donde se encuentra la válvula iliocecal. Eh, va a resistir presiones de 50 a 60 centímetros de agua, este esfínter iliocecal. Este esfínter... Eh, que suele estar eh, levemente contraído, Tiene, tiende a tener una tonicidad al igual que la porción pilórica va a verse relajado cuando el ileón venga con su mecanismo peristáltico y vacíe el contenido del yeyuno. Al conté, a la porción del ciego, que es donde está esta válvula iliosical. Entonces hemos dicho, esta característica de la válvula va entre, a resistir presiones de 50-60 a centímetros de agua. Pero en este, en este concepto hay diferentes mecanismos que pueden volver hipertónico al esfínter iliosical. Van a describir como apen, una apendicitis, puede producir reflejos nerviosos, el mandar una estimulación aferente. Y miren que la respuesta no es una sola. Podemos tener dos acciones, una respuesta simpática o una respuesta parasimpática. En la respuesta, eh, en la respuesta parasimpática está inhibir las características del esfínter, relajar el esfínter. Y en la respuesta simpática está contraer el esfínter. Entonces, cuando hay una inflamación de la apendencia, podemos tener los dos casos. ¿Y qué, de qué va a depender que tengamos o respuesta simpática o respuesta parasimpática? Del comportamiento mientérico de ese intestino. Quiere decir que ante, ante sustancias irritantes, químicas o infecciosas, el intestino de ese paciente ha desarrollado el mecanismo de propulsión, quiere decir de evacuar esa sustancia. En algunos pacientes no se desarrolla tal mecanismo de evacuación. Es más, algunos pacientes tienen constipación. Los pacientes con constipación, que son los pacientes con estreñimiento, van a verse disminuidas las funciones peristálticas tanto en el yeyuno e como en la porción de ciego. Si nosotros hablamos de otro concepto fisiológico, ¿cuánto uh, o qué cantidad llega desde el yeyuno hasta el ciego? De manera normal, cuando un individuo ingiere desayuno, almuerzo y cena, las proporciones son entre 1500 ml a 2000 ml. ¿bien? De quimo le llega. Pasan la barrera iliosical o la válvula iliosical y vamos a tener eh, cuánto, más o menos, eh, no se olviden que 1500 a 2000 ml, ¿por qué le estamos diciendo 1500 a 2000 ml? Le estamos diciendo 1500 a 2000 ml de quimo porque en el intestino grueso es donde más cantidad de agua se va a no Por eso le estamos mencionando como 1500 a 2000 ml de quimo. Y el agua que el paciente debería haber ingerido en el transcurso del día, que es en promedio entre un litro mínimo, no. Por eso, con esos estándares fisiológicos de consumo, se manejan esto que debería pasar al ciego entre 1.500 a 2.000 ml de quimo para convertirse en materia fecal. ¿Qué más en relación a esta característica del primer segmento? Eso es la característica del, del quimo. Eh, ahí las características de, la, uh, de, la, de que lo que normalmente ocurre es que las irritaciones químicas, les decía, aumentan las porciones de peristaltismo y que las características del de, uh, aumento de la presión en la válvula ileocecal. Eh, y las características de la excitación química van a depender de las uh, funciones mientéricas que ese paciente haya tenido. ¿No? Por eso les digo, si algún paciente tiene constipación o estreñimiento, son los pacientes que a lo contrario, no van a tener diarrea cuando el paciente tenga apendicitis, van a tener, a tener estreñimiento. Las personas que tienen un hábito intestinal adecuado entre una deposición por día, que se considera normal una deposición por día. Si estamos calculando el tránsito en yeyuno y León, no entre 3 a 4 horas en duodeno-yeyuno-hílio, y, y ahora vamos a controlar el tránsito que eh, corresponde al intestino eh, grueso. Ahí estaba Noemí queriendo hacerme una pregunta, parece. O Noelia, ¿quién no está levantando la manito? Esas son las. No hay, no hay manito. Ya. Entonces, en todo intestino grueso, les decía, si en yeyuno, duodeno y yeyuno ilión, se ha demorado entre 3 a 4 horas, entre todo intestino grueso, dice, desde la válvula iliocecal, desde la válvula iliocecal hasta la porción del. Del, eh, de la ampolla rectal, desde lo que representa otra vez la válvula ileocecal hasta lo que es la ampolla rectal, el tránsito que se necesita para todo esto de manera normal es entre 8 a 15 horas. Entre 8 a 15 horas, desplaza el quimo desde la válvula ileocecal hasta la porción del colon en el segmento de la ampolla rectal. 8 a 15 horas. Esto de manera fisiológica me haría entender el por qué una persona tendría que tener fisiológicamente entre una deposición por día. Entonces, eso es uno de los mecanismos para entender por qué una persona debería tener fisiológicamente una deposición por día. No cada dos días, no cada tres, una por día. Cuando le internan a su paciente, van a preguntarle cada día al personal de enfermería, ¿has realizado deposición? ¿No has realizado deposición? ¿No? Entonces, eso para esto del colon. Absorción de agua y almacenamiento de materia fecal. Porque a medida que Recorren los 8 a 15 horas, entonces aquí se va a contener las heces. Acá vamos a tener a las heces fecales. Se van a almacenar acá las heces ¿Sí? ¿Qué más entonces? Eh, explicar un poco qué, qué función tienen estas estructuras que ustedes han reconocido en anatomía. ¿Recuerdan las austras del colon? Ahí están las austras del colon. ¿Sí? Estas son las austras del colon. Recuerdan a las tenias del colon, las tenias eh, libre, la tenia meso, la tenia omental, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que el músculo longitudinal se contrae, las tres bandas se contraen. Estas combinaciones de las bandas longitudinales, las omentales, las meso, las libre sumado a que existen estos segmentos de protrusión interno sacular formado como austras, permiten que eh, eh, el, la porción del intestino grueso sobresalga hacia afuera en este mecanismo de contracción. Y ya, a diferencia del intestino delgado, van a ver que las paredes del intestino delgado no tienen austras. A diferencia del intestino delgado, estas, 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 austras, estas austras se van a dilatar más cuando los segmentos de las tenias longitudinales y los músculos circulares permitan el desplazamiento de la materia fecal entre cada segmento de las distintas austras. ¿Por qué? Porque anatómicamente las austras también en la parte interna tienen esos pliegues semicirculares. Esto es parecido a un sistema de ordeñado y empujado. Entonces, se, contren, se contrae este segmento, ordeña, lo lleva a este otro segmento. Se contrae este segmento, lo ordeña, lo lleva a este otro segmento. Del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, del 5 al 6. Es por eso que acá demora más el tiempo. Cada 30 segundos, puede eh, cada 30 segundos o cada 60 segundos, suele venir una contracción a las fibras longitudinales y saculares en la porción de las austras. Cada 30 a 60 segundos, por si acaso. Cada 30 a 60 segundos. A medida que vas recorriendo toda la porción intestinal, si han entrado cerca de cuánto 1.5 litros a 2 litros, de 1500 ml a 2000 ml les he dicho. Al finalizar para la expulsión de manera fisiológica, si hablamos con dietas fisiológicas, dietas adecuadas, la expulsión va entre un contenido de 80 a 200 ml. 80 a 200 ml de heces para la evacuación diaria normal, entre 80 a 200 ml, por un consumo calórico que recomienda la o, que recomienda el OMS, 2.500 kilocalorías, ¿no? El consumo diario, de los cuales más de 1.500 tienen que ser adquiridos de fuentes proteicas, por si acaso. Es una, no de fuentes grasas que van al depósito y no generan una, un gasto calórico. Hay buenas kilocalorías como hay malas kilocalorías. Cuando lean un producto, las kilocalorías consumibles como las que da el omega 3 es como si tuvieran eh, eh, carbón. Y el carbón es de rápida combustión. Ahora, ¿qué tarda en, en quemarse? La llanta. Entonces, las llantas tienden a producirse, se queman en, en años, en días, en meses, semanas. Entonces, lo que van a tener es que, eh, ese mismo efecto imagínense las, las grasas no saturadas hay grasas buenas las vitaminas algunas de las vitaminas son consideradas como eh, de provenientes de segmentos grasos pero son combustibles son fácilmente metabolizables estas grasas a diferencia de otras que vienen del, del consumo del cordero de, del consumo de la carne de chancho ¿no? entonces ahí esas son grasas saturadas que no me permiten la Adecuada combustión. Eh, dentro de los reflejos eh, intestinales, vamos a, en, a nivel de intestino grueso, vamos a tener dos. Uno se llama el gastrocólico, gastrocólico, y otro lo voy a llamar el duodenocólico. Denocólico. ¿Qué son estos dos reflejos? Cuando se distiende el estómago, hablo del gastrocólico. Cuando se distiende el duodeno, hablo del duodeno cólico. ¿Qué significa cuando se distiende el estómago, o cuando se distiende el duodeno? Va a facilitar la aparición de movimientos en el intestino grueso. Cuando una persona entonces ha ingerido nuevamente una ingesta calórica o ingesta de alimentos, entonces va a producir que se produce una distensión. Eh, esta distensión del, del estómago y el dureno una, eh, un aumento del peristaltismo un aumento de los movimientos del colon un aumento de los movimientos del colon ¿Bien? existen algunos irritantes en la parte del colon que hacen algo parecido a la cometida peristáltica. existen colitis ulcerosa la enfermedad de Crohn, por ejemplo, es denominado, Crohn es denominado colitis ulcerosa. Is ulcerosa. Puede levantar úlceras a nivel del intestino grueso, sí. Esto, lo que genera es un aumento, una irritación del colon, provocando un aumento del estímulo autónomo para el colon y aumentando el proceso de evacuación. Entonces los que sufren de colitis ulcerativa, el síndrome de irritable, quiere decir que no pueden comer algunos alimentos, algunas sustancias, la comida hindú que tiene mucha, mucho condimento, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en estos pacientes? Comen comida con bastantes eh, condimentos, como estas especies, y el individuo va inmediatamente al baño. ¿Por qué? Porque esos eh, mecanismos químicos generan movimientos en masa, en el colon y un aumento del sistema de conducción eléctrica a nivel del sistema nervioso autónomo, no, aumentando la, la frecuencia de defecación. ¿no? ¿Qué más en torno a las características del proceso de defecación? Nosotros tenemos el, la, el siguiente mecanismo de, 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 de control para la defecación. Tenemos algo que es conocido como el esfínter anal interno. Ahí está el esfínter anal interno. Tenemos dos, el esfínter anal externo. El esfínter anal interno tiene que recibir una estimulación autónoma para su relajación. El esfínter anal externo es a voluntad. El individuo tiene un control voluntario consciente de este esfínter. Después de la primera infancia. Después de los, del año, los dos años. Hasta ese momento, el esfínter anal externo era subconsciente. ¿Cómo se inicia el reflejo de defecación? Cuando llegan la, las heces fecales, a lo que refleja la ampolla rectal, el plexo mientérico que da la inervación a la ampolla rectal envía fibras, eh, fibras aferentes. Entonces van estas fibras aferentes de color verde, van estas fibras aferentes, eh, eh, mandando a la médula que, eh, espinal que información sobre la dilatación de la ampolla recta. Eh, la, respuesta, la respuesta vendrá por las astas anteriores. Eh, uno, por el sistema autónomo, autónomo, autónomo. Eh, al cual uh, van a venir señales reflejas de dilatación del esfínter anal interno. Uno, por el autónomo. Dos, el espinal. Los nervios motores esqueléticos van al esfínter anal externo. Este nervio motor será a control voluntario después del periodo de lactancia o después de la primera infancia generalmente, a año y medio, dos años. Entonces se gobierna el esfínter anal externo. Está la estimulación, pero uno puede decidir si va a, a defecar, si es el momento adecuado, si además está en, un, en, un, eh, está en la posibilidad, quiere decir que habrá un, un baño cerca para realizar las características de defecación. Si no hay tal evento, ¿qué va a pasar? El individuo lo que va a hacer es negar la acción del nervio motor esquelético. Y contraer de manera continua el esfínter anal externo. Hasta cuando el individuo así lo decida. O hasta cuando existan sumatorias de ondas peristálticas. Quiere decir, si el individuo tiene un periodo de retener la defecación, pero tal periodo va a ser sobrepasado por el sistema autónomo. Cuando hay mucha concentración de materia fecal, mucha irritación a nivel del colon, entonces lo que va a pasar es que va a venir un reflejo autónomo más sucesivo, más sucesivo, que lo que va a hacer es que al individuo venga y sobrepase la acción del sistema motor esquelético, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está viniendo ondas y el esfínter anal externo no puede detener las ondas de propulsión que vienen cada vez más intensas a razón de querer eliminar un mecanismo de excitación cólica. ¿Bien? hasta ahí corresponde las características del, eh, de los mecanismos de propulsión y mezcla. Hasta acá alguna pregunta? ¿O ¿Se ha entendido todo o no se ha entendido nada? No se ha entendido nada. Doctor, no se ha entendido todo, clarito. Doctor. Dime. ¿Qué pasaría en los pacientes que están en coma? O sea, si están más de un año o algo así. ¿Qué pasaría en cada suceso? O sea, desde que... O sea, ¿cómo, cómo se les alimenta a ellos? Muy buena pregunta, Brian. Muy buenísima pregunta. Bueno, es una... Lo, lo explico con esta, con esta otra, las mismas imágenes del mecanismo de propulsión. Vayamos otra vez a la misma imagen. Cuando un, persona, un paciente entra en coma, nosotros solicitamos pañales de adulto al paciente, ¿no? Si es adulto. ¿Por qué las características del de el estado comatoso? El estado, el estado de coma es un estado de inconsciencia profunda, donde incluso pueden haber ausencia de señales para el mismísimo músculo diafragma. Entonces, el estado comatoso, de acuerdo al daño neurológico que tenga el paciente o lo que haya provocado el coma, dicho evento del coma, ya sea un evento vascular, como los shocks sépticos, los shocks hemorrágicos, los shocks nerviosos llevan a estos estados de coma. Eh, y, lo, y la característica es que si no hay control de nervios motores, Brian, entonces el frénico no está actuando. ¿Qué hacemos con ese paciente? Lo intubamos. Lo intubamos. Y eh, a medida que vaya respondiendo, que vaya, lo vayamos sacando del estado comatoso, porque vayamos a solucionar el problema que ha desencadenado el coma. En la mayoría sí logramos hacer eso, en unos cuantos pacientes no. Entonces, si no hay control de los nervios motores por el daño neurológico, el paciente va a tener relajación de esfínteres. Quiere decir, va, va el alimento, ¿y cómo lo alimentamos? Luis? Uno, de acuerdo a la cronología de la estancia en terapia. Quiere decir, las primeras dos semanas, vaya, podemos hacer combinados endovenosos. Eh, podemos utilizar vías centrales, podemos utilizar eh, eh, vías centrales por la vena subclavia, preparados vitamínicos y eh, proteicos que entren por la vena. Pero, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿O, o por qué no lo hacemos de manera continua? Porque eh, la función gástrica o la característica de la secreción gástrica va a desencadenarse, va a desencadenarse en úlceras a ese paciente. Además, con la medicación que se le viene dando, tal vez por medicación antiinflamatoria. Por más que le demos protectores gástricos, de una u otra manera, por la cronología del estado de coma, vamos a pasar a lo que se llama la sonda gástrica. Quiere decir, un cirujano ingresa a la parte del paciente, a la parte generalmente del cuerpo gástrico, que es el que se ve en la parte anterior, y conecta una sonda a permanencia. No le colocamos por la nariz, porque ahí está el tubo endotraqueal y está respirando por ahí. Podemos producir una broncoaspiración. Por eso le, le colocamos acá, vayan colocando nombre y grupo mientras voy explicando esto extra. Nombre y grupo, nombre y grupo. Entonces, eh, Brian, lo que hacen es colocarle una sonda uh, gástrica de manera directa y a través de esa sonda gástrica eh, conectada a una jeringa uh, darle los diferentes preparados y suplementos que existen en batidos, ¿no? Hay PBM, nutrilon, Shure, uh, uh, sure, Shure, sure. hay... Uh, ¿Qué es esto? El, el, el poli el, ¿qué es esto, el poli poli, no me acuerdo el nombre comercial de este, es un medicamento, o bueno, es un suplemento donde existen proteínas, hidratos de carbono, carbohidratos, lo necesario para mantener el equilibrio alimentario de ese paciente. Lo otro que nos va a preocupar en los pacientes con coma es la motricidad. Entonces cada día hacerle hacer actividad física, motricidad con fisioterapia para que no produzcan las escaras de decúbito o las úlceras de decúbito. ¿no? Entonces la manera y qué hacemos con la parte distal? Por un tiempo podemos colocarle sonda Foley, pero la sonda Foley para la vejiga urinaria eh, no está es libre de complicaciones pueden entrar infecciones, puede tener una cistitis. Y el paciente, como no le duele, ¿cómo puedo saber que tiene una infección urinaria cuando ya le dé fiebre al paciente? Entonces, voy a averiguar la, el origen de la fiebre en los pacientes con coma. Entonces, por un tiempo, también se lo deja a la sonda vesical, pero luego se los retira y se deja con pañales. Y de acuerdo a la cronología, voy viendo qué voy haciendo y qué voy reemplazando, Brian. ¿Bien? Según el tiempo de estancia. ¿Estamos, Brian? Sí, gracias. Ah, una duda más. Ah, Dime. ¿Es eso de que no ve es que tenemos hambre y que nuestro estómago hace ese ruidito? Sí. ¿Suena igual? Ay, las yeah. contracciones ¿sabes? del hambre, sí. Sí. Ya, yeah. gracias, doctor. Las contracciones. Cuando tenemos hambre, las contracciones del hambre. Vamos a explicar. Sí, Bien, doctor. vamos ahora sí con eh, las funciones secretoras del, del tubo digestivo. Vamos a ir buscando acá la parte de descargas. Características de secreción, mm. estamos, estamos volviendo a anatomía. Vamos a buscar la parte de secreción. Regáleme un minutito, regáleme un minutito. Muy bien, vamos entonces con la parte del capítulo de secreción y vamos a recordar algunas de las características histológicas para entender este proceso digestivo. Nosotros si vamos a hablar de la digestión, en todo el tubo digestivo, las glándulas secretoras están cumpliendo funciones. Uno, de secretar enzimas digestivas y dos, de secretar una cantidad necesaria de moco. Moco, desde la boca hasta el ano, hay un aporte de moco para la lubricación y protección de las diferentes regiones del tubo digestivo. Dos, número uno, en esta parte de intestino, nosotros hablamos de las características de secreción y los tipos de glándulas que van a producir dicha secreción. Acá nosotros tenemos un tipo de glándula, se llaman las células eh, calciformes, que son mis células uh, o mis segmentos glandulares de la mucosa, pero son unicelulares. Estas eh, células calciformes, ¿por qué se llaman calciformes? Miren la forma de un cáliz tiene. Ahí está la copa de un cáliz. Entonces, por eso se llaman células calciformes. Estas. Eh, responden a la excitación del mismo epitelio cuando viene la excitación directa para como respuesta de dicha excitación producir una secreción que es el moco directamente a la superficie epitelial permitiendo la lubricación protectora en distintos procesos de digestión evitando así escoriaciones ulceraciones de la mucosa gástrica Acá tenemos un ejemplo de dónde tenemos estas células calciformes: duodeno, yeyuno, colon. Existen estas glándulas de la mucosa unicelulares que están proporcionando este tipo de secreción. Tenemos otro tipo de glándulas. Estas glándulas son las que se encuentran en las depresiones conocidas como las criptas de Liverpool. Acá vamos a ir mencionando entonces. Que este tipo de células las encuentro en, es, en esto que forman las distintas eh, vellosidades. Aquí en el punto blanco voy a graficar esto que es propiamente las vellosidades. En estas vellosidades existen depresiones y en esas depresiones existen criptas. Esta depresión, donde voy a poner los puntos rojos, se llaman las criptas de libertad. Estas criptas del Liverpool contienen células secretoras. Dentro de estas células secretoras, nosotros podemos ver este ejemplo, donde las células van a tener una formación de la secreción desde la membrana basal a la luz. Pero es un conjunto de células que van y están en estas depresiones de las criptas del Liverpool. No es solamente, a diferencia del anterior, como ejemplo unicelular. Luego vamos a tener otro tipo de glándulas, por ejemplo en el estómago. Se llaman glándulas tubulares. En la histología han debido ver a esto que representan las glándulas tubulares. Estas glándulas tubulares, en el caso de la, del estómago, por ejemplo, son las que secretan ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico y también están produciendo el pepsinógeno. A través de estas porciones eh, tubulares en el estómago. Tenemos otro tipo de glándulas a nivel del sistema digestivo. Son las llamadas eh, glándulas complejas. A estas se las llama glándulas complejas. ¿Por qué? Porque estas porciones tienen, además de tener los segmentos tubulares pintados de negro, estos son mis segmentos tubulares vamos a tener los, eh, las características de las dilataciones o las porciones acinares de, de estas glándulas. Por eso la porción, de decirlo, glándula compleja. Esta es la porción acinar y esta era la porción tubular, tubular. Muy bien, dentro de este tipo de glándulas complejas están las salivales, las de páncreas, las de hígado, por ejemplo. Este tipo de glándulas contienen millones de acinos. Miren dónde están los acinos, ahí en el segmento tubular. Están constituidas por muchos acinos que son los principios para la secreción. ¿De qué? Eh, en el caso de la...